Hey, ¿qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vais a aprender 10 construcciones de Minecraft que nunca habías visto y que se pueden hacer sin mods. Así que no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. Así que empezamos. Así que bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, tenemos aquí 4 construcciones diferentes que son como si fueran maquinarias. Aquí tenemos la primera. Es una máquina que coge, como veis aquí, un tronco de madera. Que, bueno, un árbol podría ser. Entonces esta máquina podríamos hacerla en una especie de bosque que se está vaciando y demás. Es muy fácil de hacer. O sea, podría hacerla, la verdad. Pero bueno, yo creo que sí, mira, vamos a hacerla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En los dos lados tendremos que poner una escalera. Y botones. Dejaremos 3 de espacio. 3 de espacio de bloques. Y haremos otros 8 de cemento con la escalera. Con los botones a los lados. Y la escalerita. Encima pondremos losas. Ahora llenaremos esto, pero tan solo 5 bloques con lana gris. 4 y 5. Ahora con hormigón amarillo tendremos que hacer una silueta tal que así. Teniendo en cuenta de que en la parte delantera tenemos que poner un horno. Y en este penúltimo bloque habrá una escalera para entrar a lo que viene a ser la parte de dentro de la máquina. Y luego lo rellenaremos con carteles de roble alrededor, incluso del horno, bueno, sin escribir nada. Ahora procederemos a hacer una entrada hacia arriba, así que bueno, vamos a subir el hormigón hacia arriba. Y en este lado ya pondremos lo que viene a ser una puerta, otra puerta, con un gancho de cuerda y un botón. El gancho de cuerda tiene que ir hacia la parte trasera. Ahora que tenemos esto, tendremos que hacer lo siguiente, y es que aquí va a estar de esta forma, en la parte delantera. Y todo esto alrededor lo llenaremos de cristal opaco. La parte trasera, a la altura de lo que está el gancho más o menos, tenemos que poner justo encima, 3 losas. Y ahora tendremos que tapar el techo, que lo taparemos con losas. Con losas dobles, dejando como una, o sea, así, una, pues 5 bloques así. Ahora procederemos a hacer el palo, que para ello ponemos aquí una valla de ladrillo del Nether, una valla de roble y un bloque. Valla de roble, bloque, valla de roble, bloque, valla de roble, bloque. Vamos a hacerlo lo alto que queramos, pero bueno, llegará un punto que diréis, hey, ya está, hasta aquí. O yo qué sé, o más para adelante, más arriba. Decimos, venga, va, tal, hasta aquí, ya está bien. Pues venga, pues ahora lo que tenemos que hacer es bajar el tubito, o sea, el palo. Y bueno, por ejemplo, a esta altura nosotros yo lo voy a hacer un poco más levantado que el anterior. Vamos a poner aquí un bloque de ladrillo de piedra con 2 escaleras, que van a estar las escaleras, una debajo así y otra así, para que el tronco pase justo por el medio. Y bueno, el tronco puede ser de lo que queráis. Y abajo voy a tapar con losa en vez de con un bloque, aunque podéis tapar también con un bloque. Y aquí tenemos que hacer el efecto del tronco. El efecto del tronco, yo he puesto un bloque, pongo el tronco, lo rompo y así el tronco me va a quedar de lado. Y bueno, puedo hacerlo lo grande que quiera, con la decoración que quiera, con otro tronco diferente. O incluso le puedo poner yo hojas de, por ejemplo aquí, hago como que es un árbol que le acaban de talar. Y pues le hago el efecto como que tiene aquí, pues yo que sé, un par de hojas. La verdad es que no sé hacer árboles así inversos, pero... pero yo que sé, como que parezca que han talado el árbol, ¿no? Pues puede ser, pues también. Podéis hacer el efecto que queráis. Y aquí tenemos la primera máquina. La siguiente máquina, como veis, es como una excavadora rara. Si os podéis observar aquí. Es muy fácil de hacer también. Así que bueno, vamos a hacerla. Lo primero que yo recomiendo es haciendo directamente ya lo grande que lo queremos. O la parte de la pala que excava. Pero recomiendo hacerlo de 5 bloques. Y encima justo de la escalera, pues vamos a poner un bloque así de ayuda. Espérate, porque estoy poniendo 80 bloques y solo quiero uno. Para poner la escalera girada de esta forma. Justo en el bloque del medio pondremos un bloque detrás con 2 escaleras. Donde encima de esto pondremos 3 barrotes. Y esto estará pegado justo a un horno. Y bloques de hormigón amarillo. El hormigón tiene que ser de largo de 4 bloques. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Por abajo también, para que se note como que está tapado. Y justo en el último bloque, que sería 1, 2, 3 y 4, en este de aquí, dejaremos este huequecito. Lo que le haremos a continuación será ponerle aquí encima un bloque de ladrillo del Nether y hacer un halo de cristal opaco, algo así, ¿vale? Pondremos 2 bloques de lana. Pondremos una puerta de hierro, que bueno, no hay ningún bloque, pero vamos a ponerla así para que se soporte. Y al otro lado tan solo pondremos un bloque y lo completaremos con un cristal.
Esto lo haremos igual al otro lado. Pondremos un bloque, el cristal opaco y el botón. Y la parte de dentro, el botón lo pondremos en la derecha. Ahora, en esta parte de atrás taparemos poniendo otro cristal y haremos un tejadito con losas de piedra. En la parte donde están las puertas haremos, le pondremos un bloque más de losa. Y en la parte donde hasta asomas también. Ahí está. Ahora lo único que queda hacer aquí atrás es hacerle un bloque más sobresaliendo y ponerle dos botones. Aquí tenemos que hacer lo contrario a lo que hemos hecho aquí, que es hacerlo básicamente al revés. Poner losas. Y esta que es la parte final, también tendremos que poner la misma forma de la escalera. Con losas. Y bueno, como veis, ahora quedaría faltarle ponerle aquí los raíles. Para que haga el efecto como que son unas ruedas. Ay, el botón no sé qué hace aquí. El botón tendría que estar aquí arriba, ¿no? Para que llegue la rueda. Me he equivocado yo, perdonad. Ya tendremos que hacer lo mismo al otro lado. Y pues nada, aquí tenemos la segunda construcción que nadie había visto en Minecraft desde hace 80.000 siglos mínimo. La tercera maniquina es un sacabloques. Poner 8 bloques de cemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques de cemento rodeados de botones. Y por encima tendremos que poner raíles. Y en la parte justo que es la que baja pondremos una escalera en vez de un botón, porque queda bastante mejor para que parezca como que es una rueda que gira. Pondremos 3 losas de piedra aquí alrededor, en los dos extremos. Y haremos lo mismo. Ahora en la parte delantera pondremos bloques de piedra lisa. O sea, 3 bloques así de piedra lisa y encima una slab. Pondremos 2 botones. Ya tendremos que rellenarlo todo esto con bloques de hormigón. Estos 5 bloques, 3, 4 y 5. Y aquí encima haremos 3 bloques de alto. Así por dentro quitaremos estos 2 y quedará tal que así. En este lado también vamos a poner 2 botones carmesís. Y justo en este haremos el bloque, o sea, lo subiremos y lo pondremos así. Porque aquí es donde va a salir el brazo que va a coger los bloques. 2 puertas a estos lados con 2 botones. Y todo lo rellenaremos con cristal opaco. Y ahora a estos dos lados pondremos 2 carteles de roble, justo pegados en la parte del botón. Y para el tejado muy fácil, pondremos estos 3 bloques. Haremos también una especie de C así. Y todo lo demás irá un bloque por encima. Es decir, tendremos que poner doble slab. Y ahora con el brazo podemos tener la imaginación que queramos. Por ejemplo, yo voy a poner una valla. Y voy a poner 2 bloques. Una valla, 2 bloques. Una valla, sí, perdón. 2 bloques. Una valla. Y 3 bloques. Vamos a hacer que baje 3 bloques. 1, 2 y 3. Y pondremos una escalera así y... espérate, al revés. Así y otra escalera así. Y encima de esta escalera vamos a poner un bloque de arena. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea en una especie de terreno de arena. Entonces pondremos algo así, pues yo que sé, decoración. Y justo debajo yo le quito el bloque aquí para que parezca como que, oye, hemos quitado aquí un bloque de arena, ¿sabes? Y aquí tenemos la tercera máquina que, bueno, está guapísima. Y ahora ya, sí que sí, para acabar ya con la cuarta máquina y comenzar a ver otras construcciones que no habías visto en Minecraft. Pues bueno, no la voy a hacer, os la voy a enseñar más que nada. Este sería un lado, ¿vale? Os la voy a enseñar así de lado. Sería como un tractor gigante, si os fijáis. Esta es la parte delantera. Por abajo y tal. Ya, bueno, os la enseño para que vosotros, si queréis hacerla, la hagáis. Porque a mí yo esta me ha dado bastante... esta me ha costado un poco, debo de admitirlo. Os fijáis que hay como una casita aquí rodeado por valla. La escalera principal está justo aquí, justo donde está la puerta. Y bueno, y aquí detrás lo que lleva es pues un contenedor lleno de arena o de tierra. Y ya está, o sea, básicamente por detrás, que echa como humo. Que se ha oxidado también. Y ya está, o sea, este lado es igual que este lado, pero con diferente sentido, ya está. Y lo de arriba. Y bueno, pues oye, aquí tenemos este tractor gigante que está, oye, la más de guapo. Ahora ya vamos a hacer cosas más sencillas, que es como por ejemplo un diseño de una habitación. Podemos hacer una habitación así de para un fan de Fórmula 1 o de lo que sea. Que bueno, podéis cambiar si queréis el color de la lana, de la cama, de esto y hacerla verde, si os gusta el verde.
un marrón, porque iba a decir negro, pero claro, el negro, negro y blanco tiene que ser el diseño. Y como veis, es muy sencillo, o sea, hacemos como una especie de cochecillo, si os fijáis, pega a la pared, es como si fuera un cochecillo. Así sencillito, tal, la más de bonito. Y que en la cama, o sea, encima de la cama hay una alfombra. Y aquí hay un bloque de lana y una alfombra, entonces... Cuando se hace de noche y nosotros dormimos, pues nos metemos y es como si estuviéramos tapaditos con, pues, con una sábana o lo que sea y queda muy guapo. Tras esta construcción es tan solo haber puesto dos soportes de armadura con dos cascos, aquí como podéis ver, con dos cascos de cota de malla, para que se forme como si fuera un snowboard, como que tú te subes aquí y a surfear. A surfear la nieve. Entonces, bueno, si queréis saber cómo se ponen bloques dentro de soportes, armores y tal, os recomiendo ver mi vídeo de 20 decoraciones asombrosas de Minecraft parte 2. Que, bueno, ahí usamos un montón de soportes de armadura con un montón de decoraciones. Que es que con los soportes de armadura se pueden hacer maravillas en Minecraft. Maravillas. La siguiente construcción es un puente de bambú. Como podéis ver, hemos puesto 4 bloques, o sea, 1, 2, 3, 4 de bambú. Subido justo al bloque de altura, uno más, uno más, uno más y uno más la valla. Doble valla, uno para abajo, uno para abajo, uno para abajo, y ahí está. Y así es como lo tenemos este puente. Aquí arriba voy a juntarlo. Y ahora, lo bonito de este puente es que, por ejemplo, vamos a colocar aquí a un conejo, que lo tenemos aquí dentro. Le vamos a poner la rienda, vamos a poner una losa de arenisca justo encima del bloque. Y pondremos la rienda pegada aquí, como veis, para que dé este efecto de Dios, qué épico. Y bueno, en algunos lados el bambú no queda del todo bien, pero por ejemplo yo aquí a lo mejor reconsideraría bajarlo un bloque. Entonces bueno, en todos los lados es lo mismo, ponemos a un conejo, le damos con la rienda, ponemos una losa justo por sobre encima y la colocamos en la valla. Y bueno, y como veis, así quedaría lo que viene a ser el puente de bambú. Me ha crecido en algunos lados esto. La verdad es que no queda mal. Podéis decidir si dejar el último, que el último bambú crezca por sí solo o que lo pongáis tú para, que lo pongas tú para que no quede ese efecto. Ya ahí depende de cómo lo veáis. Y bueno, también depende un poco de la suerte, porque el bambú, como se pone de forma muy aleatoriamente, a veces puede quedar un poco mejor, puede quedar un poco peor. Para la siguiente decoración o construcción haremos como una especie de periódicos de estos que hay en Nueva York, que son unas maquinitas que están en la calle o no sé qué. Que bueno, hemos puesto aquí un alto horno, un pistón, muy fácil, un soporte de madera con el casco tintado. Y alrededor le hemos puesto trampillas de abeto abiertas. A la arriba le vamos a poner un cristal opaco y justo le pondremos un marco que tenga pues una foto de, yo qué sé, de un libro. Y que vengamos aquí dentro del dispensador, lo llenemos todo de libros con plumas y tal. Pongamos un botón. Y el botón lo pondremos aquí al lado para darle justo y que ¡pum! Y nos tira aquí un libro y que no nos abra las trampillas. Y como veis, pues oye, pues queda como un pavo aquí random mirando, yo qué sé, pues no sé, que es un poco extraño. Pero bueno, también podéis rellenar alrededor con lo mismo, para que sea como una máquina así rara. Yo qué sé, porque el efecto de que hay algo dentro, plan, lo notas como en la barrayita y tal. No sé, es una chorradilla que, oye, puede estar bien. Vamos con este gato, bueno, el gato este es muy sencillo. Tenemos hormigón blanco, terracota negra, terracota gris, o sea, magenta, perdón, y bloque de miel. Es muy sencillo, para hacer, o sea, vamos a hacerlo aquí al lado. Justo tenemos que poner un bloque, un bloque, un bloque, un bloque. Subir dos bloques para arriba. Hacer todo esto tapado. Vemos aquí que pondremos un bloque de hormigón blanco. Continuaremos en esta parte haciendo algo así. Bueno, ponemos aquí el bloque de terracota magenta, a los lados bloques de miel y taparemos todo con terracota negra para que quede el efecto de la cara. Y dices, bueno, ahora está guay, pero es un gato un poco bastante feo. Ahora tendremos que subir por detrás para hacer el efecto de las orejas, tal que así. Justo la parte trasera, pues le haremos la cabeza un poco ya más, un poco más grande, ¿no? Que diga, hostia, tiene un cabolo. Y en la parte de atrás le haremos, pues, un efecto como que tiene una cola. Mala idea, pues le subimos este bloque. Le hacemos aquí como una colita aquí que le sobresale. Y bueno, le podemos poner aquí como un bordecito blanco o incluso así, para que sea una cola un tanto, bueno, un tanto rara, pero oye, una cola. Y hasta ahí tenemos aquí un pequeño gato que lo podemos hacer como para la entrada de nuestra castillo o nuestra mansión. Un gato así grande, gigante, bonito, precioso, o incluso para ganar tu partida de Build Battle. Si es que alguien sigue jugando a Build Battle, la verdad, porque no sé quién jugará a Build Battle, tío. ¿Alguien de aquí juega a Build Battle? Escribidme en los comentarios, por favor, que madre mía. La última construcción que no habréis visto es una bañera ducha funcional.
Tenemos que poner aquí este mecanismo de redstone, así que puesto, continuado hacia la palanca, que bueno, si la activáis, activa. Encima de esta palanca colocaremos observadores que estarán observando la redstone, mirando a ver si cambia para ejecutar una gran señal de redstone. Encima pondremos dispensadores apuntando hacia arriba, como se está viendo. Y haremos todos los dispensadores de cubos de agua. Solo hay que poner uno en cada dispensador, por favor, no pongáis 8, no hace falta poner 8. Y justo en la parte de encima tendremos que hacer las escaleras así giradas y juntas, tal que así. Y ahora podéis utilizar aquí una vara de lend para decorar como si fuera el grifo, perdón, así, no, esperad, así, que quede justo la parte esta fuera, que caen las partículas. Queda bastante bonito, también podemos poner aquí paneles de cristal. Uy, ahí me he equivocado, para hacerle algo como que está tapadita y tal. Podemos poner también dos pepinos de mar para que parezca como si fueran, yo qué sé, pues como si fueran esponjas. Y también podemos poner aquí como unas, uy, una alfombrita así como para subir o yo qué sé. Y nada, ahora si os fijáis y le damos a la palanca, se llena de agua y como veis, el agua es... No queda fea, ¿sabes? No queda fea el agua, o sea, no se sobresale y queda justo aquí dentro. Y es lo perfecto, ¿no? Ya está, aquí te puedes venir aquí a la bañerita y ahora venga. Voy a ducharme, cogerme el pepinito y me foto con la esponja. Pues nada, eso es todo. Estas son las 10 construcciones, decoraciones que no habías visto hasta ahora en Minecraft, que son asombrosas y que las puedes hacer sin mods. Así que espero que te haya gustado mucho y no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y coméntame cuál de las 10 ha sido la que más te ha gustado. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Una meta de 77 me gustas para más vídeos de decoraciones y construcciones de Minecraft. ¡Chao!